Estoy en la comuna de La Granja y vengo a vivir en carne propia la realidad de Karen Gómez. Ella es amante del fútbol y ojalá le caiga bien, que es lo más importante, y lo pasemos bien. Hola. Hola. ¿Tú eres Karen? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Yamna Lobos. Vengo acá a tu casa para vivir tu experiencia, tu vida, para que me contes tus cosas y a ponerme como en tu pellejo, en tu camiseta. Esta es tu pieza. Sí, es chiquitita. Okay. Oye, harto mono tenía, harto peluche. ¿Estos son de como de los pololos o...? No tengo pololo. El tiempo no me sobra, así que... Mucho trabajo. Pega. Muy difícil la vida, ¿cómo es tu vida? Sí, yo trabajo en la construcción. ¿En serio? Sí. Y juego a la pelota, la dejo. ¿También? Ah, sí, pues eso, supe que eres amante del fútbol. Sí, me encanta. ¿Y hace cuánto? Hace rato ya. Ahí tengo mis zapatos, porque creo que voy a jugar a la pelota por los otros. ¿Ah? Oye, pero es que soy pésima con la pelota. Bueno, pues así se aprende, pues. ¿Qué te voy a enseñar? Sí, querí. ¿Trajiste ropa para jugar a la pelota? ¿Equipo? No, pues yo ando así nomás, pues no puedo jugar así. Tienes que hacer como algo de pola, no, porque esta cuestión me... No, pues me, si no usamos chores. No, estáis locas. Y poner las cortas. No, pero hace mucho frío. Por último, algo para estar cómoda, porque como con el conchorcito y polera me va a morir de frío. Yo estoy media regia, me la garganta. Y tus compañeras, o sea, las que juegan fútbol son muy rudas, así. Caleta. Es algo súper importante, tú tenés que pasarme algo, protección, algo así. No, en serio, estoy hablando en serio. Imagínate, me pasa algo, me quedo sin pega, pues si yo bailo. Si me caigo y si me botan. Ay, ¿también te pasa un casco? ¿También? No, pues tienes que vivir mi realidad, pues. Es picota. ¿Lo haces algo perdiendo, decís tú? Uy, te van a agarrar la coma. ¡No! ¡Mentira! Obvio. Yo creo que hay que vivir toda la experiencia, en realidad. ¿Cierto? ¿Mm? Si son tus compañeros, me tenés que cuidar, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a mi trabajo. ¿Ya? ¿A dónde? ¿A la construcción? Sí. Mentira. ¿Por qué te ríes? Bueno, no sé, porque yo pensé que me iba a contar nomás de la construcción. Pues. No, vamos a trabajar lo que... O sea, vas a hacer lo que yo hago. ¿En esa cancha vamos a jugar? ¿En esa? Sí. Mentira. Tiene pura tierra, pues. ¿Tiene piedra también? Mentira. Esta es la realidad de nosotros. Aquí jugamos, todas. Y hace frío y todo, igual vienen a jugar. Lloviendo, que viene trueno, todas. Con lluvia también, sí. Todo embarrada, da igual. Bueno, cuando uno tiene una pasión en realidad, así da lo mismo bien. Todo. ¿Permiso o no? Yo ando sin plata. A mis compañeros. ¿Esos son tus compañeros? No, ellos no. ¿No? Este es otra construcción. Ah, hola, hola. Chuta. Son los buches. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Paola? ¿Gusto? Tengo entendido que tú vienes a trabajar como jornal. Así. Te voy a hacer la charla de inducción. La finalidad que se usted al tanto del tiempo en lo cual estás expuesto y los trabajos que vas a desempeñar mientras estés en esta obra. ¿Ya? Ok. Quiero que te quede súper claro que el tema de la construcción no es una faena fácil, no es una faena liviana. Entonces, igual tenés que apechugar y a lo que te mandan tienes que ir. Multiuso y una obra exterior. Así que te vamos a hacer trabajar ahí en la pequeña sala de guardia. Ya. Que es donde se va a monitorear todo el condominio cuando esté operativo. Ok. Que, adelante. Pero no me van a trabajar tanto, señora. Demasiado. Ya. Por favor, así como que tenemos el no puedo. Ya. Eso nomás, venga para acá. Ya. Yo iba a hacer esta pega, así que. Ya. Sí, pero ahí ayudémosle a ella. Ya, yo te he hecho una pala. Dale nomás. Un poquito más de ritmo, ¿no?
Hay que tener buena condición para esto. Entonces es sí, fácil, pero ahí pero se coordina no algo con otro ahí. Saca el músculo. Es gimnasio, va, la construcción sí. No va. Dale, 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 dale. La cocotera, la cocotera. Ahí estamos. Ahí. ¿Qué te parece? Qué agotador. ¿Y eso pero igual, mira, hasta el momento, como tiene ritmo, me acomoda. Ya. Pero ahora vamos a hacer porque hay que ir turnando. No, pues no te puedo tener toda la tarde acá, así que ahora te toca pelear a ti. Pero cansa ya. Ya, la pala. Cambio de posición. ¿Cómo tengo que hacer así? Sí, porque lo tengo que hacer. Ahora. Vamos. ¡Échala, échala! No. ¿Ves que la verita usted la toma ¿ya? Así? Ahí, ¿ves? Ahí no. Listo, nada más. Perfecto. Que... Ah, ok. Ahora sí. ¿Qué te pasa? ¿Pero quieres ser otra pega más fuerte? La vaquita más dura. Ya, a ver. ¿Quieres algo más fuerte? Lo que haces tú. ¿Lo que hago yo? Lo que haces tú. ¿Qué? Ya, Karen. Mira, ven. Mira, adentro. Vamos. Ya. ¿Qué tiene la pone? No puedo estar así. ¿Solo más fuerte? Dado el espacio, por ejemplo, a la mujer que es un chavo a trabajar a la construcción, porque así tiene la mujer, no sé, otro espacio, o sea, otra área. ¿Y somos tan buenas como los hombres? Sí. ¿Un orgullo para ti trabajar en la construcción? Sí. ¿Sí? Lo que me gusta. Es lo que te gusta, está apasionado, bacán. Un gusto. Una experiencia única, yo creo que no sé, no hay que recuperar el cielo, pero primera y última para mí. ¿A dónde vamos ahora? Aquí a la casa de mi amiga, pues. Aquí. ¿Está? Sí, aquí es. ¡Yoya! ¡Yoya! ¡Yoya, ven! Ella hola. Hola. Hola, Yoya, ¿tú eres la famosa Yoya? Sí. Ella es la que jugamos con la pelota. Sí, sí. La alta. Bien, gracias. Y con las chiquillas preparando todo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico, chiquillas, porque tengo hambre! ¡Súper! Yo te voy a presentar a mi equipo. Ya. Ella es la Yoya, delantera. Hola. La Nicole, que es delantera, de las mejores. Perfecto. Nuestra arquera. Tenerle buena. Sí. A ti no te meten goles. Nadie. No, jamás. Y está la Eli. La bestia. Ahí está Puyol. Ella es nuestra entrenadora. Buena nosotros. Buena. Una se lesiona, ella lo ayuda.
arreglamos. Sí, arregla huesitos. Te voy a arreglar los huesitos después. Sí, porque ya voy a quebrar. Oye, si vamos a la pelota, amor. Ahí se trata de matar de todo. No me metas miedo. Le hice el aguatero. Oh, qué rico. ¿Y en qué las puedo ayudar? A pelar tomate, vos. Ahí está. Voy a decir que la pela tomate. ¿Y jugar en la pelota, no? Ah, no. No. Ah, no. No, no juego a la pelota. Pensábamos que venía ya eso nosotras. ¿Sí? No, pues si yo le dije a la cara que me tenían que ayudar a enseñar. ¿A qué se juega la pelota? ¿Se juega la pelota? Sí. ¿Se juega la pelota? Dale, así no. Aquí se juega a la pelota. Oye, ¿hace cuánto que se juntan? ¿Cuánto tiempo? Dos años más o menos. Sí. Vamos más o menos. ¿Y en qué posición crees que juegue yo? Arquera. Arquera. Yo creo que debería probar todas las posiciones. ¡Eso! ¡Eso! Ahí de repente nos enojamos, nos vamos al chancho y tiramos un... ¿Sí? No, pero está un par de eso. Estamos con confianza. Lo más importante es que cualquier botella. Claro, y la botella de todo. Oiga, chiquilla, y esta cosa así como media livianita que se ve no hará mal. ¿Para jugar la pelota después? No, no, estamos acostumbrados. Nosotros comimos y jugamos mejor. ¿Sí? Comieron por otro día para jugar. Sí, sola. No estés asustadita porque yo me arreglo toda esta niñita. Sí. Cuando yo la chance te... Igual te amo. No, pero vaya, nada de caída. Hoy sabéis que como que me dio un poquito de cuco. ¿Por qué? No sé. Que tienes que jugar con los otros, pues. Tienes que aprender, o sea, eso siempre de principio. Estar con los otros ahí. Que si estáis con miedo, vais a sufrir. ¿Sin miedo? Imagínate una pelea entre ustedes. Debe ser cosa seria. No, o sea, es que con equipos contrarios no ha tocado. Esa pero no, como ese día. No. Como ese día que casi me pegaron un balazo. ¿Cómo que te pegaron un balazo? Me quería pegarme, una loca. ¿Y con pistola y todo? Sí, pues venía, pero la Yuya le paró la mano ahí como para que no pasara nada. ¿Pero más cómo atrás. Tanto? Que fue como amenaza, ¿no? Ya. Pero no, les dijimos que no, que si no era partido, no venían a pelear, no íbamos a jugar. ¿Sí? Pelota, nada. ¿Esto te vas a poner tú? Sí, que tapa el frío. ¿Y vas a ocupar mis zapatos? Perfecto. Morir. Abondado. Chao, chao. Estos son guantes de... ¡Chao, de posición nomás! Que los guantes se me perdieron, ¿no? Ya, no, no. ¿Puedes venir a verme? ¿Es que regalo y el padre? Todo lo que tú hacías por ello. Que me venga a ver. No puedo estar conmigo. Ya, Karen, vamos. ¿Qué pasa tú, Sani? Todas las penas la canta. Vamos. La primera. Me emocioné porque vino mi papá. ¿Están acá? Sí. Ya, pues. Por eso después, por eso te voy a pedir por otra cosa. No, porque me vino a ver, porque nunca me ha venido a ver para jugar a la pelota. ¿En serio? Sí. Bueno, qué lindo, pues. Aprovechemos entonces. Ya, bien. Ya vamos a jugar. Vamos a jugar en contra. ¡Oh! ¡Sí! ¡Equipo! ¡Ando a jugar tú! Adelante. Ponme donde queráis, porque yo no sé dónde. Delantera. ¿Delantera? Benji, tú sigue al arco. Ya. Tú atrás con la Karen. Ya. Y yo adelante con la Yuya. ¿Ya? ¡Sangre, cuchillo! ¡No! ¡Somos el San Gregorio! ¡Ti, ti, ti! ¡Le, le, le! ¡San Gregorio de Chile! No quiero patada, quiero juego limpio. No, así, así no, así no. ¿Muchas veces? Ya. Ha ha ha!
Súper atípico para mí, pero lo pasé muy bien, aprendí de ti y de toda tu gente. También aprendí de ti. Así que estamos, sí. Te pasaste mucho, gracias. Gracias. Gracias a ti.